Bueno, familia, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las diferentes ofrendas, adimuse, cosas y modo de uso que se le ponen a los orishas, ¿no? Como atributo, teniendo en cuenta primeramente el significado de algunas de las cosas, ¿no? Como por ejemplo, saber que el mayor de los sacrificios que se le hace a los Osha u Orisha es Adimu, porque es el mayor de los sacrificios, porque es una aportación, ¿no?, que hizo Yemayá como madre del universo, madre de la vida, ya es la dueña de las aguas del mar, que es donde se poblaron las primeras formas de vida, etc. Y Yemayá, en una situación X, que tuvieron sus hijos y no había cómo salvarlo con ningún sacrificio existente, solamente la leche materna era lo que era capaz de salvar esa situación que estaban atravesando, ¿no?, los hijos de Maya. Y eran muchos hijos y solamente tenía dos senos. Estos senos de Maya, uno se llamaba Di, el otro se llamaba Emu. Y de Maya, como gran madre que es, ese título que ostenta, el mayor de los títulos que existe, que es el de madre, se sacrificó y aportó sus senos para salvar a la humanidad, ¿entiendes? Entonces Adi y Emu se unieron y con eso se pudo salvar a la humanidad, porque como la leche materna no daba para amamantarlos a todos, se sacrificaron y entonces se pudo expandir, ¿entiendes? De forma comestible para todas las especies que en ese momento estaban en peligro de perderse, entonces se salvaron gracias a eso. Por eso es el mayor de los sacrificios. Y se hizo con un nombre que es la unión de estos dos personajes. Adimu se redujo a Adimu, ¿entiendes? Adimu no es más que una ofrenda comestible que se le pone a algún santo X, según el número jerárquico del santo, se le pone en productos al santo. Hay dos formas de poner el Adimu. Adimu se puede poner fifo, que es sobre, encima, arriba, y se puede poner el S, que es a los pies, es delante. O sea, cuando es un Adimu, un ejemplo, tú puedes marcar 7 palanquetas de gofio, por ejemplo, fifo y Emaya, las palanquetas de gofio se ponen en un plato, como sabemos se prepara, qué sé yo, se pone Emaya en el suelo, se le enciende sus velas, se destapa y se le pone encima, ¿entiendes? Encima. Hay quien vira la tapa al revés y lo pone encima, es lo mismo, pero va encima cuando es fifo. Ahora, cuando es LS, se hace la misma operación, pero no se destapa el santo, se le pone delante, de manera de que el receptáculo que contiene el Adimu haga contacto con la sopera. Son dos formas diferentes, porque según como ella lo pida, es como se le pone. Muchas veces, nada más marcamos Adimu al santo, pero no marcamos cómo es el Adimu al santo. Cumple su función, pero la cumple mejor cuando marquemos cómo debe ser. Porque a lo mejor el santo, cuando lo tiene arriba, tiene alguna forma de atenderlo, de absorber lo que eso le va a proporcionar, pero a lo mejor cuando lo tiene en los pies, tiene otra forma de hacerlo. Tal vez cuando lo tengo en los pies me parece hasta más fiable, porque la energía debe salir a buscar el suelo. A la vez que sale a buscar el suelo, ya interactúa directamente con un camino X, con la manifestación del lenguaje en el suelo. Y ya el santo, yo pienso, cuando se le pone el Adimu delante, funciona más rápido cuando se le pone encima, pero hay que tener en cuenta qué cosa es cada cosa. Entonces Adimu, cuando se pone en grandes proporciones, acuérdense lo que hablamos cuando hablamos de la clase de Obadalá y esas cositas, lo que representa el término Anlá o Alá o La en muchas de las manifestaciones, ¿me entiendes? Quiere decir grande, quiere decir quien cubre, quiere decir extensión, ¿entiendes? Entonces, cuando es Aladimu, se pregunta el mismo número de orisha, pero por cuántas veces se debe multiplicar para ponérselo al santo. Y entonces, en muchos casos, se debe cubrir con un paño del color jerárquico, del color identificativo del santo. En otros casos, con un paño blanco. Y en otros casos, hay quien no lo tapa. Entonces, Adimu, Ayemaya, como bien les expliqué ahorita, 7 palanquetas de gofio puede ser un Adimu. Un Aladimu pueden ser 14 palanquetas, pueden ser 21 palanquetas, ¿entiendes? Entonces, es más cantidad
y se cubre, ¿entiendes? Todo lo que procede es lo mismo. Esa es la diferencia entre Adimú y Aladimú. ¿Vale? Eso es una de las cosas que quería explicar hoy. Después de Adimú, entonces, otra de las ofrendas que se le puede poner al santo también es el Boqueún. Hay varias maneras de manifestaciones. Las personas lo hacen de muchas formas diferentes. Entonces tienes que ver con la persona en cuestión que te consulte cómo lo hace. Pero ¿cuál es la esencia del Boqueún? Que el mismo producto que le vayas a poner crudo, se lo debes poner cocinado. O sea, tú puedes ponerle, por ejemplo, a Batalá, 8 bolas de arroz hervidas y 8 cucharadas de arroz cruda, ¿me entiendes? En una misma vasija, o 4 y 4, o 16 y 16, en caso de que sea Adimú o Aladimú, ¿me entiendes? Y con eso va jugando. El enfoque que un no es más que eso, ¿me entiendes? Está el Aladdún. Hola, ¿cómo estás? El Aladdún no es más que el dulce casero hecho por las manos del hombre, ¿me entiendes? La mala rabia, el dulce de harina, el arroz con leche, el dulce de coco. El dulce de coco tiene una característica muy buena, que puede hacerlo con azúcar preta para Mayao, con azúcar blanca para Batalá o para San Lázaro, y diferentes orichas que disfrutan de esto, ¿entiendes? Entonces, eso es Aladdún, el dulce casero, el que uno elabora. Y está el Oquiquío, que es el dulce que se compra, es el pastelito, el panqué, el masa real, que me entiende, que eso es Oquiquío y Aladdún, son cosas diferentes, ¿me entiende? Que entran dentro de la gama de lo que son los dulces, ¿me entiende? Para ponerle a los santos les gusta mucho. Cada santo tiene sus adimuses predilectos, preferidos, ¿me entiende? En una situación que sea muy apremiante, hay dos adimuses en lo que todos podemos escondernos cuando se nos dificulte algo. Uno es el que se conoce como tapi tapi. El tapi tapi son bolas de arroz hervidas, se le hace una hendidura, se pinta del color jerárquico de la orilla, se le pone su grasa y su ataré, según la que sea. Por ejemplo, tapi tapi ya, coges 9 bolas de arroz, las pintas de color vino, o lo haces tortones de varios colores diferentes. Le haces una hendidura en la parte de arriba, le echas epo y le pones una taré, porque es la grasa, son 9 y se le pone allá. Y eso se le puede poner a todos los santos, porque el tabú es un iré para todos los santos. ¿Entiendes? El tabú es iré para todos los santos, al igual que el eco. El eco no es más que la esencia del sará eco, ¿me entiendes? De lo que conocemos como nangareo, el sará eco no es más que unos pequeños tamales hechos a base de harina de maíz y esas cositas. Y se le pone a cada santo, según el santo, con su número y su grasa de igual manera. De hecho, el eco es el que preside el esbo del tablero del babalao y esas cosas. Algo que todos los religiosos siempre deben tener. Y envuelto en hoja de plátano. ¿Por qué hoja de plátano y por qué harina de maíz? Porque el dueño de la religión se llama Changó y es el que aporta todas estas cosas para que todo el mundo pueda compartir con él. ¿Entiendes? Porque de cierto modo, en muchas manifestaciones, con Changó hay que partir. Entonces, el eco y el tapi tapi. La importancia del tapi tapi, sabemos todas las personas que el H del orisha, que representa a Olofi en la tierra por el culto Lukumi, se llama Dudua. Y Dudua es el dueño del ireso, que es el nombre que tiene el arroz. Entonces, el polvo del arroz es el H de Dudua para funcionar. Odudua se representa e interactúa con todos los santos cuando viene a la tierra. Es el único santo que tiene la capacidad de, cuando se va a manifestar en Itá, habla por Dilogún y habla por Ardelé. O sea, él fusiona ambas cosas, como fusiona ambas cosas. Y bueno, los que lo tienen recibido saben lo que representa Odudua cuando se va a hacer el ceremonial. Y los babalawos en cuestión que trabajan en eso saben lo que se canta, lo que se dice, lo que lleva el fondo de la carga. Entonces da la posibilidad de que el tapi tapi, como ingrediente, como
discúlpame, como algo creado con el hacheo de Tutúa, entonces sirve para todos los orishas y nos sirve de comodín en un momento determinado para escapar. Pero siempre busquen, traten de buscar siempre lo que sea favorable para cada orisha. ¿Entiendes? El tapitapi y el eco sirven para todos los orishas. Ya tenemos claro lo que es Ardimú, lo que es Alardimú, lo que es Alardum, lo que es Oquiquillo. ¿Entiendes? Entonces, otra de las ofrendas de las cosas que se hacen para interactuar con los orishas es el cauré. ¿Entiendes? El cauré no es más que rogación. ¿Me entiendes? Es rogarle al santo por una situación X que la persona pueda estar atravesando para que el santo lo ayude a librarla. Este cauré, cuando se hace, se busca en modo, ahí la energía no se busca por lo que se le ponga, sino por cantidades de días que vas a mantenerte haciendo esta rogativa, y ahí es donde se va el número jerárquico de cada orisha. A Oya se le ruega 9 días, a Oshun se le ruega 5 días, a Xangó 6 días, así sucesivamente. Y está el Alá Cauré, ¿entiendes? Que se duplica la rogación, ¿entiendes? Entonces, los caurés pueden ser muchas veces con obvio mituto, ¿entiendes? Los caurés pueden ser con Itanamei, los caurés pueden ser con Itanamei y Obi, de muchas formas diferentes. El más corriente es con Obi e Itanamei, y se hace con 2 Obi. ¿Por qué con 2 Obi? Porque cada Obi representa uno de los sentidos, ¿no?, de las sienes que tenemos nosotros aquí arriba de las orejas. Entonces nos ponemos los cocos arriba de las orejas, ahí se habla, se le pide al santo y se le ponen delante, si es el S, o arriba, si es FIFO, con el cauré, ¿entiendes? Funciona igual que el Ardimú, y el santo escucha la plegaria y después esos cocos se llevan al destino que previamente esté marcado, ¿entiendes? El cauré. Tenemos otra cosa que se llama el Boshuré, que es limpieza que se hacen delante de los santos con ministra, con el cuya guardó, o con las cosas que el santo pueda marcar, y se ponen 2 vasijas adelante, una llena de esas ministras y otra vacía al otro lado. Entonces, los días jerárquicos al santo, la persona debe coger las ministras de una de la vasija llena, se hace limpieza, va hablando, y luego echando en la vacía, ¿me entiendes? Otra forma de hacerlo es hacer lo mismo, se limpia y lo echa dentro de donde está el santo, en el receptáculo de este santo, ¿me entiendes? Entonces, son las 2 formas de hacerlo. Uno es FIFO y otro es el S. El S es, te limpia y va para la otra vacía. FIFO, te limpia y va sobre el santo. Cuando cumple los días jerárquicos del santo, entonces, saca, si fue FIFO, sacas las piedras, las herramientas de santo, y echas las cosas en la vasija vacía y la llevas a su destino. Si fue el S, directamente coge la vasija llena, que fue la que se llenó, y la que estaba llena debe quedar vacía, y llevas la llena para su destino. Y así sucesivamente se va jugando con las cosas de los santos, con distintos ceremoniales. Hay muchas cosas más que se pueden hacer, pero tienen otros nombres más complicados, y realmente no las conozco todas. Yo he visto marcar obras que han resultado muy buenas, muy efectivas, pero no tengo el dominio. Como no tengo el dominio, no se las puedo explicar. Yo les explico solamente hasta donde tengo el dominio. Porque hay hinché, hay obras que son con Ina, con Candela, que sé yo, que hay muchas que las he hecho inclusive, pero me han ido guiando, las he ido leyendo, entonces no me siento capacitada para explicarle el origen, la causa, el porqué ni lo que significa. Entonces prefiero mejor mantener el latón con tapa, y así nos da la oportunidad a que los sabios me vengan a rectificarme errores o a criticarme los errores, en lugar de ponerse a hacer lo mismo que yo y tratar de enseñarme lo que yo no sé. Pero bueno, esa es la vida. Y esas cositas son las cosas más o menos con las que el santo siempre se abola. Y después de toda esa gama de cosas, entonces, si ninguna de esas cosas responde, entonces se procede al sacrifice. ¿Entiendes? Ya procedemos al sacrifice, ya ahí es otra cosa ya diferente,
y saber, según la problemática que tenga la persona, qué es lo que se debe, qué es lo que se debe dar, por qué, de qué forma, el destino, si hay el bo, qué parte se usa, si se usa la lerí para algo, si se usan las LS para algo, si se usan las plumas para esto, si se usan los órganos internos para esto, si se pone los iñales, si se usa el IFO, todas esas cositas, ¿me entiendes? A lo mejor el corazón se usa para una cosa, los pulmones se usan para otra cosa, qué sé yo, y ya es otra cosa más, un poco más profunda, que eso sí hay que hablarlo ya en plan de a nivel de estera, porque eso por aquí no creo que sea factible, ¿entiendes? Pero bueno, en todo caso lo que le quiero decir es que este es el último de los sacrificios que se debería marcar. ¿Por qué motivo? Porque vamos a Otoku, ¿entiendes? A Otoku, a algo, y eso no es lo que los Dumares predestinan como salida. Hay muchas personas que lo usan como salida porque buscan, no sé, una solución más grande, más drástica, pero tenemos que tener en cuenta que el vale energiza, ¿entiendes? Adimu, Aladimu, Okikio, Aladun, esas cosas. ¿Cómo se llama? Funcionan espiritualmente, ¿entiendes? Pero el vale ya viene a energizar o a transmitir o a conducir. Entonces, hay veces que no hace falta energizar, porque la energía está, simplemente lo que hace falta es contentarla para que espiritualmente cree una complicidad, un qué sé yo, un modo operandi resolutivo, y resuelve sin necesidad de energizar, porque a veces energizando podemos sobrecargar de energía algo y en lugar de tener una cosa a favor, favorable, la tenemos en contra. Fíjate que los signos que dicen que hay que energizar automáticamente con el bal en cuanto salgan, te lo explican. Mamita linda, adiós mi chiquitica, ¿cómo andas? ¿Y el hombre qué? Trabajando. Vale. Le toca trabajar para hasta el día 31. Luego ya no tiene nada. Vale. Vale, pero, vale. No sé si le verás. Vale. Él, no sé a qué hora vendrá hoy, pero suele venir sobre las 6 y las 7 de la tarde. Ok. Así que me voy con ella. Voy a ver si me voy a probar el disfraz a ver cómo me queda. Ah. Porque mira el disfraz es de Megan. Ah, pero, qué bien. Pero necesito la peluca. Ah. Sí, porque no lo hay al chino. Vale. No, esa tengo que irme a otro que hay más abajo. Claro. Aquí no lo hay. Aquí mira, muy abajo. Vale, está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí bien. ¿Y qué es esto que tienes aquí? Ah, eso es un aparato. No, esto. Son dientes, Emma. No, brillantes. Dientes. Son dientes, que como no lo tenían de su color, se lo han puesto de ese. Bueno, hasta luego. Entonces, familia, nada, ya saben cómo van las cosas. Esto es una pequeña aportación que les quería hacer para que en un momento determinado, cuando se sientan muy agobiados y tengan una situación precaria, puedan, no sé, darle coco a un santo avalado en lo que tengan marcado en su gitase, como les expliqué el otro día, ¿me entiendes? Y por ahí pueden ir salvando situaciones que sean de pipa, ¿me entiendes? Estas cosas nunca se deben hacer por la libre si no existe una consulta previa, porque vuelvo y repito, que hacer las cosas sin consultarlas, ¿me entiendes? No ser cosas que estén marcadas en nuestro itase, las cosas que hacemos sin consultar muchas veces no tienen efecto alguno y muchas veces el efecto puede ser nocivo, ¿me entiendes? Porque a lo mejor te puede salir un signo donde dice aquí Xangó le dio candela a todos los enemigos de la persona y Xangó en ese signo no quiere nada, no manifestarse, no hablar nada, porque ya astralmente en el signo él está haciendo lo que va a hacer, pero a lo mejor tú te esfuerzas y dices, bueno, aquí Xangó le dio candela a las personas, a los enemigos de la persona, vamos a ponerle un racimo de plátano, y a lo mejor le pones racimo de plátano a Xangó, y Xangó, pues tú pones racimo de plátano, como en ese momento está eufórico, está agresivo y está para pelear. Si ya iba a pelear por ti y ve que tú le pones cosas que a él no le hace falta, puede pelear contra ti, ¿entiendes? Porque dice, bueno, ¿este quién es? Es como que tú quieras ayudar a una persona de gratis porque te da la gana de ayudarle, esta persona insiste en pagarte.
sin tú pedirle dinero. Si insiste en pagarme, yo particularmente, cuando quiero ayudar a personas gratis y insisten en pagarme, entonces le digo, bueno, a partir de ahora, cada vez que necesite mi concurso, me va a tener que pagar porque me está viendo como, no sé, como un mercantilista y yo quiero hacerlo de gratis. O sea, hay que verlo de este modo también para no equivocarnos y cometer errores graves, ¿me entiendes? Por lo demás, déjenme su like y su comentario, caballero, y por boya, lluvia de bendiciones. Los likes, importantísimos los likes, importantísimos los comentarios, ¿me entiendes? Yo no quiero meterme en brete ni eso ni nada, yo quiero que más o menos la gente vaya cogiendo, pero coño, si me ven 200, me ven 300, me ven 600, no es justo que me quede con 30 likes o con 20 likes, ¿me entiendes? Súbanme los likes, eso no cuesta nada, es tocar el dedito ahí, ¿me entiendes? Por lo demás, y por el boy, estoy fa para el mundo, lluvia, bendiciones, los quiero mucho.